Bueno, hemos dejado el albergue, Puerta de Nájera, y pues vamos a Santo Domingo de la Calzada. Nos quedan 20 kilómetros aproximadamente, 4 horas y media. Hoy amaneció un poco menos frío que ayer. Y amanecí con dolor de garganta y cuerpo cortado. Y aún así, vamos a seguir el camino. Buen camino en esta novena etapa del Camino de Santiago. Y a pesar de haber amanecido con el cuerpo cortado y con dolor de garganta, me dispuse a caminar y transitar esta novena etapa junto con un grupo de peregrinos italianos que me pidieron que los acompañara durante un par de kilómetros. Y es así que nos dispusimos a salir de Nájera, rodeando el monasterio de Santa María la Real. Bueno, después de subir, ahora nos toca bajar aquí al lado de un viñedo y viendo el cielo mucho más despejado que el día de ayer. Posiblemente nos toque sol. Espero que no tan fuerte para que podamos caminar a gusto. Nos queda el primer pueblo antes de llegar a Santo Domingo de la Calzada, son varios antes de llegar a él. Seguimos en el camino. Que lleguemos al siguiente pueblo que está ahí, detrás de esa pequeña montaña. Vamos a llegar a el primer pueblo y si está abierto tomaremos algo, si no, seguiremos nuestro camino hacia el siguiente. Seguimos. Y estamos llegando a el primer pueblo de varios que vamos a tener para llegar a Santo Domingo de la Calzada. Llegamos al pueblo de Azofra. Seguimos en el camino. Vamos a la plaza. Un pueblo pequeño. Y vamos a ver si hay algo para comer, desayunar o almorzar. Vamos a atravesar el pueblo. Bueno, después de parar aquí en la cafetería, vamos a seguir hacia Santo Domingo de la Calzada. Nos esperan 2 horas y media. Miren, esto es lo que me llama la atención. Una farmacia, por si necesitas algún curita, alcohol, sobre todo para los peregrinos, ¿no? Qué padre, ¿no? Pues bueno, seguimos nuestro camino hacia Santo Domingo de la Calzada una vez que hemos comido, desayunado. Seguimos nuestro camino. En los campos de trigo siguen estando presentes. Hemos transitado por un camino muy enlodado. Ahorita ya no es tanto, pero vaya, que fue un camino muy enlodado. Estamos a un lado de la autopista. Pero miren estas imágenes. Y seguimos caminando. A veces se hace complicado el caminar, pero disfrutando de estos paisajes del campo. Nos quedan 2 horas
y cachito para llegar a Santo Domingo La Calzada. Y aquí seguimos en el camino con estos paisajes que nos acompañan como en la quinta, sexta y séptima etapa. Miren, allá están los viñedos atrás, pero aquí está todo verde por el maíz y la cebada. Eso que parece una isla allá arriba. Miren el campo, miren lo amarillo allá. ¿Se acuerdan de este color? Seguimos. Son varios kilómetros por aquí, por el campo. Atravesaremos esos colores amarillos allá en el fondo. Miren. Hemos subido y seguiremos subiendo hacia el siguiente pueblo. El sol quiere salir y nosotros hemos atravesado estos viñedos y estos campos de maíz y cebada. Seguimos hacia Santo Domingo de La Calzada. Pequeño descanso. Y adelante. Aquí está nuestro amarillo que está a punto de terminar. Y miren este paisaje de acá. Y seguimos subiendo. Vaya, que ha sido de mucho esfuerzo. Ha sido una buena subida y ha sido un camino a veces encharcado con piedras, pero bastante transitable. Llegamos a Cirueña y miren esa escultura del peregrino. Y si nos pasamos por ella, vamos aquí. Ahí está el peregrino. Seguimos. Va a atravesar este pequeño pueblo o ciudad, no lo sé. Qué tan grande está. Vamos a ver. Seguimos en el camino. Miren eso. El peregrino y el símbolo del peregrino. Nosotros nos adentramos al campo una hora hacia Santo Domingo de La Calzada. Y justo a esta altura me volví a encontrar con un par de amigos de Madrid, los cuales ya había visto en las etapas anteriores. Pero me sorprendió volver a ver a uno de los tres mexicanos que habíamos iniciado el camino en Saint-Jean-Pied-de-Port. Y este encuentro me hizo caminar con este par de amigos españoles los pocos kilómetros que nos faltaban a Santo Domingo de La Calzada. Y mientras buscábamos el albergue, nos encontramos a un amigo de ellos. Juntos, decidimos quedarnos en el albergue Casa de la Cofradía del Santo. Y este es el albergue para peregrinos. Es muy amplio, muy grande, y nos tocó hasta arriba.
fin, llegamos. Listo, el sello de Santo Domingo de la Calzada. En esta misma localidad de Santo Domingo de la Calzada se cuenta la leyenda del gallo y la gallina, la cual cuenta que en el siglo XIV una joven riojana se enamoró de un joven peregrino alemán que se hospedaba con sus padres en la posada donde trabajaba. Pero al no ser correspondida, por despecho, se vengó colocando una copa de plata entre sus pertenencias. Posteriormente lo acusó de robo y, como respuesta de las autoridades, el joven es condenado a la horca. Y después de esta condena, sus padres se acercan al cuerpo y, para su sorpresa, su hijo, que estaba colgado, estaba vivo, gracias al milagro del apóstol. Cuando sus padres se disponen a comunicárselo al regidor, el cual estaba comiendo una ave asada, este les dice: su hijo está tan vivo como este gallo y esta gallina que me disponía a comer antes de que me interrumpieran. Inmediatamente después de su discurso, las aves salen cantando y volando del plato, dejando a todos los presentes atónitos. Así nació el famoso dicho: en Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada. Y al lado del antiguo hospital de peregrinos, que hoy es un hotel, se encuentra la Catedral del Salvador de Santo Domingo de la Calzada, declarada como monumento histórico en 1931 y convertida en catedral en el siglo XIII. Y recorriendo las calles de Santo Domingo de la Calzada, empiezo a conocer su historia, la cual fue fundada por Domingo García, quien hizo un puente, un hospital y un albergue para facilitar el tránsito en esta localidad a los peregrinos, ya que este pueblo se fundó a partir del camino y se ha convertido en una parada obligada y un final de etapa del camino francés. Por el día de hoy, cenaré con estos tres amigos peregrinos de Madrid y Valladolid. A uno los encontré en el camino y a otro en la llegada del albergue. Y posteriormente iré en busca de un buen té y un par de medicamentos para aminorar el dolor de garganta y estar listo para mi décima etapa del camino.